noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Directores zonales de salud y gerentes de hospitales de la República dejarán sus cargos por disposición de la cartera de Estado. Gaby, ¿qué tal? Hola Tania, amigos, bienvenidos. El ministro Mauro Falconi anunció que se transparentará la información sobre la vacunación después de reconocer que no hubo un plan adecuado. Freddy Barros con las precisiones del funcionario. El nuevo ministro de Salud en el programa radial presidencial anunció cambios en esa cartera de Estado y el plan de vacunación. A través de un memorando, dispuso la separación de funciones de 9 directores regionales de salud, además de los gerentes y directores de los hospitales del país. Las medidas llegan después que el gobierno reconociera que no existía un plan adecuado de vacunación. Un plan de vacunación debe tener procedimientos, debe tener metas, debe tener objetivos, debe tener actividades específicas e inclusive manejo de la discrecionalidad. El ministro coincidió en que no había un plan estructurado. Asegura que se transparentará la información sobre las vacunas. Entonces, lo que se tenía que hacer es darle un orden a justamente todo este tipo de circunstancias para que no exista discrecionalidades, pero para que no exista problemáticas del territorio y para que sobre todo aseguremos una transparencia y equidad en lo que significa el proceso de vacunación. Sobre las personas inmunizadas fuera del plan, responsabilizó al Ministerio de Salud. Pero se manejó con discrecionalidad. Si, ¿quién tuvo la responsabilidad? No, pero la responsabilidad, sin duda alguna, recae sobre el Ministerio de Salud, no sobre las personas vacunadas. El ministro directamente lo escritó. No sé, eso tendrá que hacer la declaración el señor ministro. Que si es que tiene alguien de responsabilidades de aquello, indudablemente creo que alguien tendrá que tener esas responsabilidades. Pero como bien dice el señor presidente de la República, no podemos nosotros determinarlas porque está un proceso judicializado en estos momentos y la justicia ecuatoriana tiene que determinarlo. Según el Ministerio de Salud, hasta la noche del martes fueron vacunados 9.000 adultos mayores y 800.000 se han registrado en su página web. Más de 5.000 doctores en medicina en Guayas fueron vacunados este miércoles por el Ministerio de Salud. Los médicos previamente se registraron en una plataforma del Colegio de Médicos de la provincia con el fin de que solo personal de primera línea acceda a la primera dosis de inmunización. César Velasegui nos cuenta más. Son algunos de los 5.061 médicos que trabajan en hospitales y clínicas de Guayas, quienes esta mañana fueron inmunizados como parte del protocolo de vacunación contra COVID-19. Ellos acudieron a la Universidad de Espíritu Santo en San Borondón, donde personal del Ministerio de Salud los esperaba. Este proceso se realizó conjuntamente con el Colegio de Médicos del Guayas, con el fin de garantizar que los beneficiarios sean personal exclusivo de primera línea. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos, explicó cómo se realizó el registro. Levantó un link de manera gratuita para que todos los médicos, estén o no afiliados, se registren. Nosotros hemos tamizado y hemos verificado que tengan el registro de la CNESID. La vacunación se dio por fases para evitar aglomeraciones o que los médicos tengan que esperar. Primero fueron atendidos los jubilados y quienes presentan algún tipo de enfermedad preexistente. Y al final se vacunó a quienes están trabajando en alguna casa de salud. De esta manera se busca que exista disponibilidad operativa de médicos en caso de que nuevamente se registre una ola de contagios de COVID-19, permitiendo una reacción por parte del Ministerio de Salud en caso de ser necesario. Ahora el proceso es fortalecerlas para que este plan, a medida que se lleguen las vacunas, se haga en forma masiva. Problema que ha sido la vacunación de una manera un poco lenta en la anterior administración del Ministerio de Salud Pública. Y advierten que en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos de COVID que llegan a los hospitales, por lo que piden a la ciudadanía salir de sus casas solo cuando sea necesario. Representantes de los jubilados del IES denuncian estar en el limbo dentro del plan vacunarse que lleva a cabo el Ministerio de Salud, pues tras 8 días del anuncio de que serían notificados para el registro de la vacuna de forma automática, esto no ha ocurrido. Carla Delgado nos cuenta.
Tras el colapso de la página Plan Vacunarse, el gobierno anunció que los jubilados del IES serán inscritos de forma automática para la inmunización en contra del COVID-19. Si hasta 72 horas no recibiste aquel mensaje o correo electrónico, puedes contactarte al 171, que es una línea gratuita, e inmediatamente un equipo te habilitará tu registro. Ha pasado 8 días desde que se hizo este anuncio. Sin embargo, los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reportan que no han recibido ninguna notificación. El intentar comunicarse con el centro de llamados 171 tampoco obtienen respuestas. Marco, o está ocupado o no contestan, entonces no tengo ninguna respuesta. Esta mañana también intentamos comunicarnos con el 171. Luego de digitar la cédula de un jubilado del IES, esto fue lo que nos dijeron. Pero en el caso de que hasta el momento no les haya llegado ninguna notificación por parte del IES o el Ministerio de Salud Pública, deben registrarse manualmente en la página. Esto ocurre a pesar de que se informó que los jubilados del IES no necesitan inscribirse en la plataforma web. Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados del Ecuador, asegura que están en el limbo. Pero otra burra más. Esto de que mañana nos llamarán, llevamos 10 días esperando. Y dice que existen mecanismos más eficientes para el registro y la inmunización. Cada provincia tiene su federación. Es cuestión de conectarse con nosotros para darle los nombres y el teléfono de quien haga cabeza en cada provincia del país. Por lo que pedirán una reunión de forma urgente con el secretario de gabinete Jorge Huáted. Enviamos una solicitud de entrevista al Ministerio de Salud y al IES, pero seguimos a la espera de una respuesta. El próximo 26 de abril a las 9:30 de la mañana será la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de peculado en el caso de la compra irregular de pruebas de COVID-19, proceso en el que está vinculado el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la secretaria de Salud, Jimena Abarca, y otros funcionarios del Cabildo Capitalino. En la diligencia, el juez Vladimir Jaya definirá si llama o no a juicio a los 14 procesados. La audiencia se desarrollará de forma telemática. Vamos a la pausa y al regresar, un repaso a las imágenes y sonidos de nuestro archivo para recordar la historia de las segundas vueltas electorales. Hoy veremos la contienda entre Jaime Roldós y Sixto Durán Bayón. Segunda vuelta. Los finalistas en la carrera presidencial apuran recorridos y entrevistas en la búsqueda de convencer al electorado de sus propuestas políticas. Mientras Andrés Arauz está en Manabí, Guillermo Lasso dialogó con medios de comunicación de la Amazonía. Veamos el siguiente informe preparado por Lenín Artida. Andrés Arauz continúa por Manabí, allá atiende a medios de comunicación y después continúa con recorridos. En Manta se reunió con jóvenes y les contaba que está confiado en su triunfo del próximo 11 de abril. ¡Con su voto! ¡Con su trabajo militante! ¡En cada rincón del país! ¡Este 11 de abril vuelve! ¡Vuelve la revolución ciudadana! Pero le hizo un llamado a su militancia para que sigan trabajando y buscando votos, como dando a entender que las diferencias no son tan amplias. Vamos a seguirlas caminando, recorriendo puerta a puerta, como les toca y como nos toca a cada uno de ustedes y nosotros. Guillermo Lasso, la noche del martes, se reunió con jóvenes en la capital de la República, donde revisó sus propuestas de generación de empleo y entrega de créditos para emprendimientos con bajas tasas de interés. En la mañana, en entrevista radial, recordó cuál es su proyecto para sacar a los deudores de la central de riesgos. Eliminar de la central de riesgos a todos aquellos deudores con valores menores a $1,000, que son millones de ecuatorianos que ven afectada su vida crediticia. A los habitantes de la región amazónica les garantizó la entrega de los recursos del petróleo que les corresponde. Y una cosa más. Vamos a cumplir con ese 70-30, el traslado de Petroamazonas a la Amazonía como oficina central sería también una decisión
disruptiva que la vamos a estudiar, la vamos a analizar en su momento. Los candidatos continuarán en la tarde con sus recorridos por distintas provincias del país en la búsqueda de respaldos a 19 días de la segunda vuelta. ¡Viva la patria! ¡El nuevo Guayaquil! ¡Para sacar adelante al Ecuador! ¡Manda ganancia, presidente! Superar la crisis es un instrumento de cambio. ¡Aquí está ganado! Beneficios especiales a determinadas clases sociales. No vamos a tocar un centavo de nadie ecuatoriano. Vamos a ganar. Yo tengo que gobernar. No se dejen engañar. La tarifa de la dignidad. Segunda vuelta electoral, 40 años de historia. Hoy empezamos un recorrido histórico por las definiciones electorales en segundas vueltas que ha tenido el Ecuador desde el retorno a la democracia. Arrancamos con la definición entre Jaime Roldós Aguilera y Sixto Durán Ballén, cuando el país retomaba la senda democrática. Lenín Artieda nos tiene el informe. El retorno a la democracia en el Ecuador no fue un camino de rosas. Estuvo marcado por situaciones extrañas, por llamarlas de alguna manera. El triunvirato militar había dispuesto que la primera vuelta se desarrolle en julio de 1978 y la segunda en abril de 1979. Hubo quienes con el proceso en marcha quisieron que los militares se mantengan en el poder, pero las cartas estaban jugadas. La última vez que los ecuatorianos acudieron a las urnas antes de eso fue en 1968. 10 años habían transcurrido y, como decíamos antes, pasaban cosas extrañas. La dictadura puso claras disposiciones para evitar que José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy pudieran ser candidatos presidenciales, igual con Assad Bucaram. Eso lo dejaron claro en la ley de elecciones que emitieron mediante decreto supremo, pero luego, con los reglamentos a las leyes de partidos y de elecciones, cambiaron también las reglas del juego durante la campaña electoral. Pese a todo, se proclamaron ganadores. Tendría que darse un balotaje. Lista 1, 6. Lista 2, 52. Lista 3, despacito. 6. Lista 4, 81. Aunque se sabía con anterioridad que ellos habían triunfado, esta proclamación se realizó en noviembre del 78, 4 meses después de las elecciones, y la dictadura se enorgullecía del proceso. Las Fuerzas Armadas y su gobierno se sienten satisfechos de haber cumplido con la nación, de haber sido fieles a la decisión de robustecer la vida republicana, de haber encontrado los cauces adecuados para que vuelva a imperar el régimen constitucional. En la primera vuelta, el binomio conformado por Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado obtuvo el 28% de la votación, mientras que Sixto Durán Ballén y José Icaza Roldós llegaban al 24%. En esos tiempos, como en estos, la principal preocupación de los ecuatorianos era la de obtener un empleo. El incrementar las fuentes de trabajo en el país. Trabajo a través de la obra pública, trabajo a través del mejoramiento del desarrollo agrícola de este país, del incremento de la producción y de la productividad. El paso a segunda vuelta de Roldós a algunos les pareció sorpresivo. El distanciamiento con su mentor político, Assad Bucaram, no minó su imagen de hombre joven con ideas frescas para manejar un país con hambre de democracia. Los pronósticos, lo manifesté en algunas ocasiones, carecían de base científica o partían de algún interés. Yo expresé a todos los medios de información del país nuestra seguridad en la victoria. Y lo expresé no por un optimismo vano, sino basado en los recibimientos y en el respaldo que contábamos a lo largo del país. Hasta que llegó la segunda vuelta, 29 de abril de 1979, y el triunfo de Roldós era contundente. Un 68% de los electores respaldaba su propuesta política frente al 32% que votó por Durán Ballén. Con este resultado se marcaba el retorno a la democracia en el país, un hecho que significaría también el inicio de la caída de la mayoría de las dictaduras que se habían instalado en América Latina y que tomarían como ejemplo al Ecuador para devolverle el poder a la ciudadanía. Estoy decidido a seguir adelante.
adelante aquí en Televistazo. El cantón Manabita de Sucre retornó a semáforo rojo para desacelerar los contagios de COVID-19. Seguimos informando. Hoy fue posesionada la nueva comandante general de policía, Tanya Varela. En el Palacio de Gobierno se desarrolló la ceremonia en la que la general asumió oficialmente el cargo. Francisco Garcés cubrió el evento. Francisco, buenas tardes. Tania, amigos, buenas tardes. Sí, fue aquí en el Palacio Nacional donde se llevó a cabo esta ceremonia formal. Es la posesión administrativa de la nueva comandante general de la policía. Fue presidido, obviamente, este acto por el presidente de la República, Lenín Moreno, en una ceremonia diferente, sui generis, porque normalmente, recordemos, cuando se produce el cambio de la máxima autoridad de la policía, simplemente hay la firma del decreto ejecutivo y no se producen este tipo de ceremonias, sino que en esta ocasión el presidente Lenín Moreno mismo informó que se había realizado en vista de la importancia histórica que tiene que la general Tania Varela sea la única mujer policía que ha asumido hasta el momento el cargo de jefe de la Policía Nacional. También la ceremonia sirvió para mostrar la posición oficial del gobierno, criticando el informe de la Defensoría del Pueblo que establece delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas de octubre del 2019 y responsabiliza al presidente de la República y al gobierno de estos actos. Al respecto, la nueva comandante de la policía también se pronunció. Escuchemos lo que dijo. Hemos trabajado profesionalmente como nos caracteriza la institución policial. En esas fechas tuve la oportunidad de ser quien me encargue de todos nuestros policías, donde se vulneraron los derechos. Hay que recordar algo que es importante. Somos policías, defendemos garantías y libertades, portamos un uniforme, pero sobre todo somos seres humanos. Tuvimos mujeres que fueron vejadas, que fueron abusadas, policías a las que las maltrataron, las desnudaron y tuvieron que mentir muchas veces, como una de ellas dijo que estaba embarazada para que no la golpeen. El presidente de la República en la ceremonia dijo que este informe es mentiroso y que no hace justicia a los hechos sucedidos en octubre del 2019 y dijo incluso que la Defensoría del Pueblo ha sido tomada por un partido político y mencionó que este informe fue una estrategia electoral. Finalmente anunció que en las instancias correspondientes, en este caso en la Fiscalía de la República, el gobierno se defenderá de las acusaciones. Este es el informe de lo que sucede y ha sucedido durante la mañana aquí en el Palacio Nacional. Seguimos, Gaby, con más información desde estudios. Buenas tardes. Gracias, Francisco, por ese informe y buenas tardes. Ahora les contamos que el Tribunal Penal de Machala ordenó que Daniel Salcedo Bonilla sea trasladado nuevamente a la cárcel 4 en Quito. El procesado se encuentra en la cárcel de La Tacunga desde el 30 de enero, pero tras amenazas de muerte se ordenó que nuevamente sea llevado a la capital. Denise Molina con los detalles. Daniel Salcedo Bonilla, quien se encuentra en la cárcel de Cotopaxi, debe ser trasladado en las próximas 24 horas hasta la cárcel 4 de Quito, donde estuvo anteriormente. El Tribunal Penal del Oro ordenó que Salcedo sea trasladado para precautelar su vida. Los jueces señalan que Salcedo ha venido siendo chantajeado para que entregue dinero con la amenaza de quitarle la vida. Incluso al procesado se le dejó una nota que dice: Salcedo, o pagas o te mueres. Esta amenaza ha sido puesta a conocimiento de la Fiscalía de Cotopaxi. En la providencia se señala que, sin que por esta razón, los jueces quedemos como espectadores de lo que pueda o no pasar de una amenaza o atentado contra la vida e integridad personal de un PPL. Salcedo fue trasladado a la cárcel de La Tacunga el pasado 20 de enero, luego de que se difundiera en redes un video en el que bailaba junto a otros reos. Daniel Salcedo enfrenta tres procesos.
procesos judiciales por lavado de activos, peculado y delincuencia organizada relacionado a una presunta red de corrupción en hospitales públicos para la comercialización de insumos médicos. Fue condenado a 4 años de prisión por fraude procesal al intentar evadir a la justicia huyendo en una avioneta que terminó accidentada. Mientras que este miércoles se realiza la audiencia de juicio contra Daniel y Noé Salcedo por lavado de activos de aproximadamente $1,900,000. Después de 5 meses, el Pleno de la Asamblea trató la investigación sobre los carnets de discapacidad obtenidos irregularmente. Se decidió iniciar un proceso de destitución contra el asambleísta Fabricio Villamar, quien no habría justificado su documento y el beneficio que obtuvo. Patricio Díaz nos cuenta que, a pesar de que se pedía el juicio político a varios funcionarios, la moción no incluyó aquello. ¿Recuerdan el caso de carnés de discapacidad ilegales? En la asamblea, al fin se acordaron. Después de 5 meses de estar listo el informe, este martes, recién, se lo conoció. Ahora entienden por qué el desprestigio del legislativo, que nunca, del cual nunca se pudo recuperar. ¿Pero qué decía el informe? Por ejemplo, que en medio de la pandemia, mientras estaban cerradas las dependencias que acreditaban el documento, se entregaron 3.000 carnés. Muchos de estos carnets adquiridos de forma irregular sirvieron para obtener de manera dolosa beneficios tributarios y aduaneros en la importación de vehículos. El rechazo al abuso sobre la entrega de carnets irregulares fue unánime. Hay seres tan despreciables dentro del servicio público que, estando en emergencia, hayan estado pues esperando el mínimo descuido para hacer de las suyas. Hay niños que tienen discapacidad, cuyos padres han sido llamados un sinnúmero de veces a exámenes, a observaciones, y que más de un año y medio no les han entregado este carnet de discapacidad. Pero la Comisión de Salud de la Asamblea también investigó las denuncias contra los propios asambleístas. La comisión dice que la mayoría justificaron la obtención del carnet. Fabricio Villamar no lo hizo y por eso recomendaron una investigación interna. Y si hay que hacerse una autocirugía, y sin anestesia, a fin de extirpar este tipo de corrupción, esta forma de corrupción, pues hay que hacerlo. El Pleno aprobó que Coyaguazo sea el que impulse esa investigación, que podría derivar en la destitución de Villamar. Él no estuvo en la votación ni se defendió ante el Pleno. Mediante comunicado señaló que estará presto a comparecer y añade: yo no he incrementado mi patrimonio, no he mandado a matar, no he cambiado de postura ideológica y no he incumplido la ley. Y aunque el informe solicitaba juicios políticos para el exministro Ceballos y Javier Torres, presidente del Consejo de Discapacidades, eso no se incluyó en la moción. Tampoco el proceso contra la exministra Andra Munio, porque la posibilidad de hacerlo, después de 5 meses, ya caducó. En Manabí ya un cantón decidió retornar a rojo para hacerle frente al incremento de casos de COVID-19. Karen Ceballos, desde Bahía de Caracas, nos tiene un reporte. Adelante, Karen. Sucre es el primer cantón manabita que decide retomar su semáforo en rojo. Andrea Quijije, la secretaria del COE cantonal, informó que la decisión se tomó para desacelerar el nivel de contagios de COVID-19 que se reportan en esta localidad. Nadie se puede reunir en espacios públicos y privados. Nadie puede asistir a las playas. Las playas están cerradas de lunes a domingo durante 30 días. Tampoco está prohibido el expendio, consumo y venta de alcohol. Está también prohibido el estar en las canchas. En el hospital de Bahía de Caracas, donde se ha ampliado con carpas el área para atender a personas con síntomas, hay familiares de pacientes que nos comentan la condición en la que se encuentran los suyos. Ella está bien grave. Ahorita la van a entubar. El marido de ella también está bien grave. Usen mascarilla, no salgan de sus casas. Esto es bien complicado, esto es bien duro. Hasta la persona más fuerte se quiebra en estos momentos aquí. Aquí lo que se necesita es que amplíen una sala COVID más grande, porque aquí el hospital ya no se da
abasto con lo que hay. Aquí en Sucre, las cifras oficiales del Ministerio de Salud reflejan que en el último mes se pasó de 833 a 977 casos confirmados de COVID-19. Además de Sucre, que ha retomado el semáforo en rojo, hay otros cantones manabitas que también están aplicando más medidas de restricción, por ejemplo, Puerto Viejo, Chone y El Carmen. Una información que estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Seguimos con más información. La unidad de inteligencia detiene a 7 personas en la provincia de El Oro, acusadas de pertenecer a una banda que asaltaba a agencias bancarias y además de comercializar ilegalmente armas y explosivos. Entre las evidencias hay tacos de dinamita, prendas de policías, armas y municiones. Melín Ochoa nos informa que 5 de los 7 capturados tienen antecedentes penales. Es el momento en el que los agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial incursionaban este cerro en Portobelo, provincia de El Oro. Ahí, entre las montañas, se escondía alias Johnny La Vaca, presunto cabecilla de la organización. Luego de los allanamientos hubo 7 detenidos. Todos son investigados por los delitos de robo a personas, entidades bancarias, venta de droga, extorsión y comercialización ilegal de armas y explosivos. Como evidencia, las autoridades decomisaron droga, prendas policiales, tacos de dinamita, 200 municiones y 8 armas que serán cotejadas en el Departamento de Criminalística para establecer si fueron utilizadas en asesinatos. Según la policía, una de las modalidades que usaba esta red era la extorsión. Cobraban una mensualidad a los mineros de la zona para darles seguridad y no permitir que otros delincuentes lleguen al lugar a asaltarlos. 5 de los 7 detenidos tienen antecedentes penales, uno de ellos es de nacionalidad venezolana. Las investigaciones duraron 3 meses. El operativo se realizó en 3 cantones de la provincia de El Oro. En el suburbio de Guayaquil, 2 sujetos utilizaron a una niña para distraer a una comerciante y sustraer su celular y el dinero de las ventas del día. Como nos muestra Ítalo Ruiz, el robo fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio. Ocurrió en las calles 29 y García Goyena. En este video se observa a 2 adultos y 2 niños en una motocicleta rondando el sector. Cuando uno de los sujetos identifica su objetivo, una comerciante de queso y otros productos, da la vuelta y pone en marcha el plan. Mientras uno de los adultos distrae a la mujer preguntando precios, una niña baja de la moto y sin que la comerciante se dé cuenta, ingresa al local. Según la perjudicada, mientras afuera preparaba lo solicitado por el supuesto cliente, adentro la menor de edad tomaba un teléfono celular y el dinero de las ventas del día. Luego se observa que la niña sale del local y sube a la moto. Al percatarse de esto, el sujeto también vuelve al vehículo y se retiran sin comprar ninguno de los productos que pidió a la comerciante. Seguimos informando. Pese a que no es un centro centinela de COVID-19, el área de cuidados intensivos del Hospital Teodoro Maldonado del IES en Guayaquil se encuentra al 100% de ocupación. José Carlos Alvarado ingresó a esta sala y nos cuenta más. Adelante, José Carlos, buenas tardes. Las 42 camas del área de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19 en el Hospital Teodoro Maldonado del IES se encuentran al tope de su ocupación. Los médicos de esta casa de salud explican que se ha visto un incremento con respecto a las últimas semanas de los cuadros complejos por coronavirus. Mencionan que la mayoría son adultos mayores, pero también hay casos con edades inferiores. Desde el inicio de la pandemia siempre eran pacientes añosos, pero actualmente vemos un repunte en cambio en pacientes que promedian de los 35 a los 50 años de edad, que vienen complicados y que necesitan asistencia respiratoria mecánica inmediatamente debido a la agresión del virus. En los exteriores de esta casa de salud también se encuentran familiares que han mencionado lo difícil que ha sido encontrar una cama en algún hospital de esta ciudad. Estuve en un peregrinaje en varias clínicas públicas y privadas porque no había cama. O sea, yo lo que creo que la gente no ha tomado conciencia o no saben lo duro que es andar en el peregrinaje de clínica en clínica. Yo creo que es el momento de tomar ya las cosas en serio.
Las autoridades de este hospital han mencionado que se están haciendo esfuerzos para evitar el desabastecimiento tanto de medicamentos como sedantes para los pacientes ingresados en cuidados intensivos. Ese es el informe desde el Hospital Teodoro Maldonado, pero continuamos con más en estudios, compañeros. Guayaquil rinde homenaje a los héroes de la pandemia con la instalación de un mural en el centro de la ciudad. La obra, denominada Primera Línea, está integrada por 31 personajes de diferentes instituciones públicas y privadas, cuya intervención fue valiosa durante los meses más críticos de la emergencia. Policías, agentes de tránsito, bomberos, médicos, camarógrafos. Aunque la lista llega realmente a 31, son solo varios de los personajes que fueron plasmados en este mural denominado Primera Línea. La obra de autoría de Juan Pablo Toral fue elaborada durante 4 meses en una superficie de 300 metros cuadrados. La parte humana es lo que realmente se tiene que valorar en este homenaje que se le ha hecho a todos los héroes de la Primera Línea. Desde la parte artística se tomaron ciertos lineamientos para que sea vistoso, bonito. El mural es un nuevo homenaje a los héroes que arriesgaron sus vidas al no dejar de cumplir sus funciones para servir a los demás durante los meses más críticos de la pandemia. Entendiendo siempre y dejando muy en claro que esto no es un homenaje personal, esto no es un homenaje individual. Es una forma de representar todo el esfuerzo que ha hecho Bomberos de Guayaquil. La obra forma parte de un proyecto municipal que busca embellecer determinados sectores de la ciudad con este y otros tipos de expresiones artísticas. Y estamos acá en un nuevo mural que definitivamente nos llena de orgullo a todos los guayaquileños que gracias a Dios estamos aquí para contar la historia de nuestra ciudad. El mural fue inaugurado este martes en el Cerro del Carmen. Merecido homenaje a todos los héroes de la pandemia, Tania. Así es, merecido, como lo dices tú. Más noticias a las 19 horas en Televistazo Estelar. Hasta entonces, un abrazo.